Bueno, el cuidado ha sido conceptualizado durante los últimos 20 años desde el concepto del social care u organización social del cuidado, entendida no solo como un conjunto de actividades dedicado a la atención de personas dependientes, que va dirigido actividades hacia el bienestar individual, sino también se ha visibilizado los costos económicos, psicológicos que esto involucra, ¿verdad? Levantar cuerpos pesados que son de dependientes severos, o el costo emocional que involucra, por ejemplo, responder de manera simultánea a las tareas laborales y de cuidado. La visibilidad de estos costos ha significado también relevar el componente económico personal que involucra el cuidado. Y fundamentalmente de este concepto se separa la noción de cuidado entendido como un asunto que atañe exclusivamente a la familia y se amplía la responsabilidad del cuidado hacia la comunidad, hacia la sociedad en su conjunto, pensando que es una responsabilidad colectiva. Por lo tanto, hay una separación, se quita la naturalización del cuidado en manos de las mujeres y empieza la sociedad en su conjunto a pensarse como una comunidad que también tiene obligaciones de cuidado respecto a su población total. Esto es un salto cualitativo importante en términos de cuidado porque involucra no solamente a la familia como institución y particularmente a la mujer como cuidadora, sino que también abre la posibilidad de que otros actores institucionales, los varones por una parte, el Estado, el mercado y la comunidad se haga cargo de el cuidado, ya como una responsabilidad colectiva. Entonces, el cuidado pasa a ser pensado como una responsabilidad colectiva donde la relación es fundamental. ¿Ya? No solamente se visibiliza a quién se cuida, sino se establece la relación y por lo tanto quien cuida y la persona cuidada es fundamental en esta. Y ampliarlo a las distintas instituciones proveedoras de bienestar, como la familia, el mercado, el Estado, la comunidad, permite establecer un mix de bienestar respecto al cuidado y, por lo tanto, permite que haya distintas instituciones que se hagan cargo, particularmente porque las necesidades de cuidado van cambiando a lo largo del ciclo vital, ¿verdad? La familia, por lo general, se hace cargo de las personas menores de edad, menores de 2 años, mientras que hay que pensar en la sociedad, sobre todo en términos que envejece, quién va a cuidar a las personas mayores. ¿Ya? Entonces, ahí las familias se repliegan, ya sea por la escasez de recursos o porque hay una crisis de cuidado, donde hay un déficit de cuidadores, también abrir la posibilidad a la comunidad que pueda estar cuidando. Entonces, esta nueva noción de cuidado que se empieza a establecer, yo diría que a fines de los 90 en Europa y luego llega en América Latina, yo diría que el 90 y el 2007, con un texto emblemático que establece el cuidado en términos de corresponsabilidad a nivel institucional y a nivel de actores sociales, nos permite pensar el cuidado en términos de derechos, ¿ya? En ese tiempo, a finales de los 90, el cuidado es entendido como el derecho a dar cuidado y a recibir cuidado, ya en términos de ciudadanía. Entonces, el cuidado empieza a ser entendido como un derecho, una titularidad de derecho, ¿ya? Que involucra en términos de formales, ¿verdad? Que puede estar anclado en las políticas públicas y también en términos de ejercicio de derecho, ¿ya? Es importante, como decía, entender el cuidado como un derecho que nos protege ante los riesgos sociales, ¿ya? Todas las personas fuimos cuidadas y al final de nuestra vida también vamos a requerir cuidado. Y por lo tanto, quien cuida es fundamental establecerlo y las instituciones que lo proveen. No es posible en una sociedad que envejece y particularmente en una sociedad donde las mujeres están incorporadas al mercado laboral, seguir cargando esa responsabilidad exclusivamente o principalmente a las mujeres y a las familias. Entonces me parece que la posibilidad de entender el cuidado de manera relacional, en una relación entre actores, entre instituciones diversas, proveedoras de bienestar, es fundamental para esta sociedad que está en transformación. Bueno, si pensamos la igualdad de género, el principio que subyace a la igualdad de género, que es el principio de no discriminación, me parece fundamental pensarlo en términos de derechos, ¿verdad?
el acceso a recursos. ¿Quiénes acceden a los recursos del cuidado? Me voy a centrar principalmente en quién puede otorgar derechos de cuidado, ¿ya? En este derecho fundamentalmente se ha centrado en padres y madres trabajadoras y por lo tanto el principio de no discriminación que afecta a madres y padres trabajadoras que están en el mercado laboral involucraría también la posibilidad de cuidar a aquellas personas que estando en el mercado laboral no cumplen con el requisito, por ejemplo, de las cotizaciones en la AFP y por lo tanto no tienen acceso a subsidios, a permisos parentales, a sala cuna, ¿ya? Entonces queda ahí la dificultad de cómo incorporar a aquella población. Por ejemplo, tenemos a la población microemprendedora, más de la mitad de esta población que está creciendo, el cuenta propia, la figura de cuenta propia está creciendo, ¿cómo podemos otorgar derechos si no están formalizados, ¿verdad? No están inscrito en el servicio de impuesto interno, no están cotizando y por lo tanto surge la pregunta de cómo pueden acceder a los derechos que han sido otorgados tradicionalmente a la población trabajadora dependiente. ¿Ya? Entonces yo creo que dentro del principio de no discriminación, la idea de universalidad, ¿ya?, para toda la población trabajadora es fundamental. Y lo presento en especial a la población microemprendedora que está creciendo. También, otra de las dificultades que podemos encontrar que enfrenta el tema del cuidado remite a la propuesta que hay desde hace varios años, desde el gobierno de Michelle Bachelet, es la instalación del Sistema Nacional de Cuidado, ¿verdad? Que ha sido una política que en la última cuenta presidencial, el presidente habló de la necesidad de instalar este Sistema Nacional de Cuidado para relevar, por ejemplo, el papel de las cuidadoras, ¿ya? Su papel no solamente dentro del cuidado de las familias, sino a nivel social, ¿ya? A través del fomento de la capacitación, del empleo formal. Y eso también involucra la presencia de un sistema, de un registro de personas cuidadoras. ¿Y qué permite este registro que pueda contar con cierto reconocimiento de sus derechos? Esta es una idea bastante favorable, sin embargo, este registro tiene que identificarse a qué estamos llamando cuidado, ¿ya? Estamos llamando a cuidado de personas cuidadoras de personas dependientes severas, ¿ya? ¿Qué pasa con aquellos cuidadores eventuales, ¿verdad? Aquellos padres que, por ejemplo, que cuidan a sus hijos los fines de semana solamente, ¿ya? O de familias que son recompuestas o familias que son de padres divorciados, también van a estar incorporados en este registro de personas cuidadoras. O también, cuando hablamos de cuidado, por ejemplo, hijos e hijos que cuidan eventualmente a sus padres que están enfermos, los llevan a los controles médicos, le dan medicación. Entonces es importante saber qué tipo de cuidado va a ser incorporado para que pueda generarse este registro de personas cuidadoras. También dentro de esta política se fortalece los programas de cuidado domiciliario, que es una iniciativa que ha tenido larga data en algunos países europeos, ¿verdad? A través de subsidios generosos se otorga la posibilidad de que las familias puedan cuidar. Sin embargo, es necesario complementar esta política con un sistema que sea público o que se otorguen recursos para que las familias puedan también, junto con otorgar cuidado domiciliario, siempre cuando ellas deseen o puedan, puedan también acceder a un sistema o a servicios de provisión de cuidado a nivel público, ¿ya? Porque es posible, de ahí está la dificultad, que si hay programa de cuidado domiciliario, este pueda volver a recaer en las mujeres y terminen cuidando a sus familiares como una nueva manera de reprivatizar el cuidado y vuelva la carga sobre ella, ¿ya? Entonces, este programa de cuidado domiciliario plantea también la posibilidad que exista un número acotado de horas de trabajo en los hogares, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo van a cuidar? ¿Verdad?
¿Cuánto va a ser el tiempo libre? ¿Se va a considerar el tiempo libre o simplemente estos programas domiciliarios se va a otorgar subsidios que permitan a las familias cuidar? En Chile tenemos la experiencia, ¿verdad?, del programa de cuidado domiciliario a la dependencia severa, ¿verdad?, que se otorga un subsidio muy pequeño a quien cuida y se generan algunas acciones específicas. Sin embargo, sigue siendo difícil que esa mujer, me refiero principalmente a las mujeres mayores que cuidan a dependientes severos, puedan liberarse de la carga de trabajo, ¿ya? No solo basta, por lo tanto, generar programas de cuidado domiciliario, sino también significa cuántos recursos se va a otorgar, ¿ya? En tiempo, en espacio libre, ¿verdad? En posibilidad de que puedan desarrollar otras actividades. También dentro del fomento en este Sistema Nacional de Cuidado hay una posibilidad de capacitar a las personas que están cuidando y otorgarle un empleo formal de manera que reconocer el trabajo que están realizando y también de que a futuro, cuando dejen de cuidar, puedan insertarse en el mercado laboral. Esta modalidad es, o esta iniciativa es bastante favorable, ¿verdad? Porque apunta a reconocer el cuidado, ¿verdad? Como una necesidad básica de la sociedad. Sin embargo, hay que ver esa capacitación. ¿Va a ser otorgada para que esta persona luego puedan estar en el mercado formal? Lo planteo porque principalmente en las personas mayores la posibilidad de insertarse en el mercado laboral, estoy hablando de mujeres sobre 50 años, es bastante difícil, ¿verdad? Y también estamos hablando de mujeres que están en el mercado informal, ¿verdad? Están cuidando a sus familiares y también resienten ese cuidado, ¿verdad? Esa carga de trabajo la resienten en sus cuerpos. ¿Cómo esta capacitación de empleo va a estar asociada, por ejemplo, a las pensiones, ¿verdad? A aquellos recursos que permitan a las mujeres luego enfrentar los riesgos de la vejez y la enfermedad, ¿ya? Entonces, me parece que cuando hablamos de estos programas de cuidado domiciliario y también de capacitación y empleo formal, hay que ver las consecuencias en términos de trayectoria vital. ¿Van a participar en el mercado laboral? ¿Va a ser formal? ¿Van a estar en empleos decentes también estas mujeres? ¿Cómo se va a preservar el derecho al cuidado y también el derecho al trabajo, un trabajo decente para estas mujeres? ¿Ya? Y lo pongo en femenino porque sabemos que la mayoría de las personas que cuidan son mujeres. Ahora, la idea del Sistema Nacional de Cuidado también involucra la activación de los recursos comunitarios, ¿verdad? Para que puedan cuidar. ¿Cómo se va a organizar eso? ¿Va a ser decisión de cada comunidad? ¿Qué vamos a llamar comunidad? ¿Va a ser un vecindario? ¿Va a ser a partir de organizaciones sociales? ¿Cómo se va a establecer esto? Esa directriz queda por ver. Yo creo que ha costado bastante instalar la discusión del Sistema Nacional de Cuidado. Llevamos varios gobiernos donde, si bien todo el mundo necesita cuidado y está de acuerdo con que las personas deben cuidar, hay un componente político, podemos decir, del cuidado que podemos ver que todavía no está resuelto en nuestra sociedad chilena, ¿ya? Sigue pensándose que el cuidado es una responsabilidad de la familia y también se ha querido retrotraer, reprivatizar el cuidado en cierto gobierno y por lo tanto esta disputa de quién cuida, ¿ya? Es un asunto no menor, es un asunto político que requiere ampliarse debido a la crisis de cuidado, al envejecimiento de la población. Y el Sistema Nacional de Cuidado, que si bien, como digo, hay consenso que todas las personas merecen ser cuidadas, todavía no hay consenso a nivel de actores políticos sobre quién va a cuidar, ¿ya? Las familias también tienen el derecho a cuidar, las mujeres también quieren cuidar a las personas mayores, pero es necesario generar condiciones donde los programas de cuidado domiciliario y luego la capacitación y empleo formal que puedan tener relativa al cuidado pueda ser
un puntapié inicial en este caso, para que ellas finalmente puedan contar con condiciones materiales, no solamente subsistencia. No pueden quedar estas mujeres en una situación de desamparo, donde solamente las familias puedan enfrentar la vejez, la pobreza y la enfermedad de estas mujeres cuando sean mayores. Mira, la evidencia internacional indica que se establezca el cuidado en la carta constitucional no asegura realmente una mayor predisposición de la sociedad en su conjunto al cuidado, ¿ya? Si bien teníamos la propuesta constitucional anterior una preocupación especial por temas de cuidado, incluyendo el sistema integral de cuidado, tenemos que, por ejemplo, en países latinoamericanos, ¿verdad? Se reconoce el cuidado y, sin embargo, no son los países que tienen mayor subsidio o permisos parentales, atención al cuidado, ¿ya? Me parece interesante ver que esté en la carta no garantiza políticas que sean adecuadas y un avance real en términos de igualdad de género y corresponsabilidad en términos de cuidado. Pero sí es importante que haya políticas públicas que reconozcan y regulen un sistema de cuidado, ya sea a través de políticas relativas a la dependencia, ¿verdad? Lo importante de esto es que se generen los recursos de tiempo, espacio, recurso económico, recurso de competencia, de cualificación de personal formado en términos de cuidado para las distintas etapas del ciclo vital. No solamente centrado exclusivamente en un grupo, es interesante porque la legislación y las políticas públicas relativas al cuidado en Chile todavía tienen la impronta, ¿verdad?, de protección a la maternidad y la paternidad en una sociedad que envejece, ¿ya? Donde tenemos que el año 2050 la población menor de 2 años va a ser va a estar va a ser menor en comparación con la población mayor que va a requerir cuidado. Y por lo tanto, es necesario que podamos ver esta legislación en términos de establecer la posibilidad de visibilizar, o la política pública en términos de visibilizar los distintos tipos de cuidados que se requieren en esta sociedad en transformación. Es necesario que se reconozca un sistema de cuidado, pero apuntando, ¿verdad?, a los distintos ciclos de la vida. En una sociedad que envejece, con bastante atención en el ciclo vital mayor, ¿ya? Que la, de las personas mayores, de personas mayores que cuidan a mayores, así como de las personas dependientes que requieren cuidado. Bueno, yo creo que es necesario separar, cuando hablamos de cuidado, a dos tipos de población: la población inactiva que cuida y la población activa que cuida. La población activa, aquella que está en el mercado laboral, encontramos dos grupos, ¿verdad? Los dependientes y los independientes. Los nudos críticos en la población dependiente está mediada por las políticas de corresponsabilidad de las empresas, ¿verdad? Donde todavía está muy asentado que las mujeres son las principales responsables de cuidado y por lo tanto a ellas se le otorgan los cuidados, ¿verdad? Los permisos se le otorga a ella y al mismo tiempo es un sujeto que se reconoce como, bueno, es difícil contratar a las mujeres precisamente porque cuidan. Entonces hay una doble lectura de las mujeres. Por una parte, a ellas hay que otorgarle los permisos y por otro lado son ellas quienes son más difíciles digamos, por la productividad que la están asociando. Cuestión que se ha visto en los datos que no es así. En la población independiente, el nudo crítico fundamentalmente son dos, yo diría. Por una parte es el déficit de cotizaciones previsionales, donde, si bien está la ley del 2019 que incorpora a las personas independientes a los regímenes de protección social, al igual que los dependientes, tenemos que no ha habido un gran avance en términos cuantitativos de que la persona independiente esté cotizando y, por lo tanto, no pueden inscribirse, ¿verdad? No pueden acceder a los derechos de las personas dependientes. Eso por una parte. Y por otra parte, me parece importante que en el caso de la población independiente hay
yo diría, una mayor adhesión a los patrones tradicionales de género, a la división sexual del trabajo, donde encontramos una adhesión a las mujeres, por ejemplo, a cuidar a la persona dependiente. Ellas abandonan el mercado laboral o se quedan fuera del mercado laboral dependiente, producto del cuidado, ya por las responsabilidades familiares. Entonces, tenemos, por una parte, una población independiente que está cotizando menos, por lo tanto, accede menos a las prestaciones en materia de maternidad, paternidad, y por otro lado, tenemos una mayor adhesión valórica a la distribución desigual de los roles de género y por lo tanto son mujeres que están más tensionadas, ¿ya? En términos de intensificación del trabajo que los hombres independientes de sus parejas. Son mujeres que a la larga van a tener menos cotizaciones, por lo tanto menos protección de ellas mismas, ¿verdad? Ante la vejez, ante la enfermedad, y se van a requerir políticas especiales para ellas. Entonces, la adhesión, ¿cómo podemos como sociedad ir pensando que las mujeres pueden cuidar? Puede ser una elección, pero también es necesario ir generando espacios donde las mujeres puedan pensar que es una responsabilidad colectiva, ¿ya? Las mujeres dicen, bueno, no tenemos dónde dejar a los hijos, o no confío en los lugares donde pueden atenderse los hijos, y por lo tanto, ¿cómo generamos espacios protegidos para los hijos de estas mujeres para que ellas puedan salir también del mercado laboral? Como una opción, ¿verdad? Como una opción. Y por otro lado, teníamos aquellas personas que están en el mercado laboral, son trabajadoras, y por otro lado, creo que es importante tener en cuenta otro nudo crítico respecto al Sistema Nacional de Cuidado. Creo que es necesario que las cotizaciones, las prestaciones económicas, ¿verdad? Que están asociadas a la seguridad social, ¿verdad? A la cotización en la AFP, puedan estar dirigidas a toda la población, no solamente a la población trabajadora, ya que está en el mercado laboral, ya sea dependiente o independiente, sino que pueda abarcar a distintos tipos de personas, incluyendo a las personas mayores, de modo de poder que hombres y mujeres puedan cuidar. Me estaba acordando que en el caso de los hombres es importante avanzar realmente en medidas de corresponsabilidad. Si bien tenemos la propuesta del Sistema Nacional de Cuidado actualmente, que piensa implementarse de manera sostenida, de manera incremental en los próximos años, hay poca referencia sobre la corresponsabilidad. Estamos hablando de la pareja, la corresponsabilidad, la distribución de las tareas domésticas o incorporar a hombres de manera remunerada al cuidado. Entonces, cuando hablamos del Sistema Nacional de Cuidado, el papel de los varones en términos de corresponsabilidad es fundamental. Ninguna sociedad puede sostenerse a sí mismo, ¿verdad? Si los hombres no cuidan, ¿ya? Los hombres fueron cuidados y es probable que necesiten cuidado también a futuro. Y pensar en términos de relacional, en términos relacionales, el cuidado como una responsabilidad colectiva involucra a los hombres. Entonces, en la población trabajadora, dependiente, independiente, tal, que está asociada al mercado laboral, que ha sido, podemos decir, el gran piso que ha permitido el acceso a derechos, recursos económicos, oportunidades en términos de cuidado, es necesario también ampliarla, esa mirada, tal vez sacar la vinculación que ha sido potenciada hasta el momento, la asociación entre cuidado y mercado laboral, sacarla y asociarla a una necesidad de la sociedad en su conjunto, a través de este Sistema Nacional de Cuidado. Y este Sistema Nacional de Cuidado, por lo tanto, tiene que avanzar en términos de corresponsabilidad y corresponsabilidad entre actores y corresponsabilidad entre instituciones proveedoras de bienestar. Entonces, el papel que debe tener la comunidad es fundamental.
Ahora, queda por ver, por lo tanto, qué comunidad va a ser, ¿verdad? ¿A qué vamos a qué tipo de organización o espacio territorial vamos a llamar como comunidad para otorgarle esa responsabilidad? Para la población trabajadora que cuida, tanto dependiente como independiente, la gestión del espacio y tiempo es fundamental, ¿verdad? Ya las experiencias europeas nos han mostrado un abanico amplio de medidas relativas al tiempo, como la jornada parcial, ¿verdad? Los empleos compartidos, la semana laboral comprimida, la jornada laboral reducida, la hora anual, que nos permiten cumplir la productividad, ¿verdad? La necesidad de productividad económica, al mismo tiempo de ir ajustando los horarios de trabajo. Entonces, la función o la dimensión temporal es importante, ¿verdad? Puede ser también banco de horas de tiempo libre, remunerado, la flexibilidad en los días de permiso, en las vacaciones, ¿verdad? Vacaciones más cortas, o tiempo destinado también a asuntos personales. ¿Qué duda cabe que la población trabajadora dependiente puede, particularmente las mujeres, pueden pedir más permiso para cuidar a los hijos? Sin embargo, para hacer controles de salud es menor, ¿verdad? Y ahí también tenemos un problema de salud importante que se posponen estas mujeres en nombre de cuidar a otro. Entonces me parece que en términos de tiempo importante, también en términos de espaciales, es fundamental poder avanzar. En pandemia tuvimos la experiencia del teletrabajo, se ha ido reduciendo bastante y se ha vuelto la presencialidad como una inercia de los mercados laborales y sin embargo puede ser una medida que facilite la conciliación trabajo-familia y el cuidado. Ahora, una de las debilidades y que las dependientes se sintieron muy exigidas en términos de cuidado en pandemia fue la imposibilidad de separar los tiempos y el espacio de trabajo remunerado, trabajo no remunerado. Y por lo tanto, cuando hablamos de la dimensión espacial, es necesario avanzar primero en condiciones laborales favorables, en espacios que sean favorables. Y eso significaría una gran cantidad de recursos destinados a los hogares, ¿ya? Tenemos que avanzar en permisos, por ejemplo, para el cuidado de población infantil, población mayor, no solamente, como decía, en la población envejecida, pensando en la primera infancia, sino también en población que está trabajando y que va a cuidar a sus mayores también a futuro, ¿ya? O que pueda tener la posibilidad de llevar a algún dependiente a los controles médicos. Entonces, los permisos ya no solamente asentada en la protección de la maternidad y la paternidad como tradicionalmente se ha establecido, sino avanzar en permisos para cualquier persona dependiente, ¿ya? Que está a nuestro cargo. Por una parte, me parece importante avanzar el foco que ha sido tradicional, ¿verdad? La población trabajadora, dependiente o independiente. Y por otro lado, está la población inactiva, aquella población mayor que está centrada principalmente en las mujeres mayores que cuidan a otros mayores, ¿verdad? Ahí la gran preocupación no solamente otorgar los recursos económicos como subsidios, sino también me parece importante aliviar en términos de programa de salud mental la sobrecarga, el estrés, el aislamiento de estas personas que cuidan. Sabemos que es la población que menos demanda, ¿verdad? Si bien tiene necesidades relativas al cuidado, a su propio cuidado y el cuidado de la persona dependiente, es la que menos reclama. En tiempos de pandemia, ¿quién estuvo alzando la voz a nivel de opinión pública respecto al cuidado, hasta imposibilidad de conciliar el tiempo de trabajo remunerado y no remunerado y las cargas de trabajo asociadas? Fue la población dependiente, fueron las mujeres dependientes. La población mayor, que siempre ha cuidado, no tuvo gran participación en esta demanda que surgió en ese tiempo. Y por lo tanto, precisamente porque sus condiciones vitales, ¿verdad? Ya sea el capital social, ya sea los recursos económicos, ya sea el mandato
tradicional de género hace que estas mujeres vivan el cuidado de una manera muy íntima, con grandes niveles de estrés, de soledad, y por lo tanto es necesario poder apuntalar la salud mental, las condiciones de vida de esta población, ¿ya? Porque, claro, tenemos un programa de dependencia severa, como mencioné, sin embargo, es insuficiente en recursos. Y las mujeres, la mayoría de las mujeres que están dentro de ese programa son mujeres que tienen una gran sobrecarga emocional. Y no solamente a nivel psicológico, también físico. Cuando hablamos de los costos físicos, económicos que tiene el cuidado, involucra levantar estos cuerpos pesados y frágiles de la persona dependiente. Entonces también es necesario visualizar, ¿verdad? La salud física de estas mujeres. Van a ser mujeres que están, son mujeres mayores, que pueden adquirir enfermedades crónicas producto del cuidado y a futuro van a ser mujeres que requieren cuidado. Entonces, ¿cómo cuidamos en términos de salud mental, salud física a esta población mayor que cuida? Entonces, me parece que es necesario cuando hablamos de cuidado, no solamente entenderla como una corresponsabilidad social, ¿ya? Entre distintos actores, involucrando a los varones de manera activa y también a nivel institucional, con el mercado, la comunidad, el Estado y la familia, sino también poder diferenciar qué población cuida actualmente, ¿verdad? La población que trabaja, ya sea de manera formal, informal, dependiente, independiente, y a población que está fuera del mercado laboral y que requiere una prestación particular debido a las necesidades y al momento del ciclo vital en el que se encuentra.